a los femicidios, ¿por qué digo que se llega? Porque hay miles de formas y de expresiones de violencias anteriores, ¿no? Nos sale fácilmente indignarnos contra ese femicidio último que escuchamos en la televisión, por ejemplo, ¿no? Pero no nos indignamos de la misma manera con las expresiones de violencia anteriores que se van dando y que van siendo el caldo de cultivo para que después los femicidas actúen. ¿Qué quiero decir con esto? Los acosos cotidianos que se viven en la calle, fuera de la calle, los mal llamados piropos constantes, las desigualdades salariales que todavía existen por el mismo trabajo, el 32% menos que siguen cobrando las mujeres según las estadísticas, que el trabajo doméstico siga siendo pensado como tareas domésticas que desarrollamos fundamentalmente las mujeres, aunque muchísimos varones entiendan que esas tareas domésticas hay que compartirlas, pero que después la responsabilidad sigue siendo de las mujeres. Bueno, el trabajo doméstico es uno de los trabajos más precarizados, aun cuando lo desarrollan trabajadoras que son contratadas para eso. Es un trabajo ninguneado incluso por el resto de las y los trabajadores que reclamamos aumento de salarios, pero que después no tenemos ningún empacho en no reconocer los derechos laborales de quienes trabajan en las casas de los propios trabajadores y las trabajadoras un poco más acomodados, ¿no? Entonces me parece que hay que poder pensar, por eso yo decía antes, ese continuum de violencias que terminan muchas veces en los femicidios. Lo que estoy tratando de mostrar es que esas violencias son sociales, son cotidianas y que se permiten, en todo caso, se consienten porque está naturalizada una forma de relación que es esa forma de relación patriarcal, machista, masculinista, y porque hay, lo que digo, una adoración a la masculinidad, ¿no? Nos han enseñado que eso es lo que vale. A mí lo que me parece es que la cultura masculinista está profundamente naturalizada, ¿no? Esto que yo decía antes de cómo se aprende que unos tienen privilegios sobre otras. Ahora, esa cultura hay que expresarla, en todo caso, para el sistema hegemónico de relaciones a través de distintos discursos. Uno de los discursos, en todo caso, es la violencia sexista, pero esa violencia se inscribe en la música que se escucha y que se permite, en las publicidades de televisión, en la manera de abordar los femicidios como crímenes pasionales, en que se insista, por ejemplo, a una niña cuando no le quiere dar un beso al tío, ¿no? Dale un beso, ¿qué te cuesta darle un beso? Esta cosa de la objetualización también que se hace, es decir, los niños, las niñas son objetos de decisiones de adultos. Me parece que todas esas cuestiones hoy las podemos ver otra vez por lo que hemos logrado instalar a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Es decir, tenemos herramientas para pensar esto de otra manera. Estos discursos que traemos, estos aportes teóricos que traemos para mirar estas realidades no son nuevos, sino que son en todo caso percibidos, son tomados por amplios sectores que pretenden ahora entonces sí desnaturalizar esas formas en las que también se han socializado. Y entonces lo que quiero decir es que los discursos no son en el vacío social, que siempre hay una sociedad que es capaz de oír, de hacer audible, en todo caso, esto que venimos a traer, que muchas veces es muy doloroso,
porque es doloroso hacerse cargo a lo mejor de que una hace 10, 12, 15, 20 años que soporta cosas o que le llevó 20 años salirse de esos lugares. Creo que el movimiento Ni Una Menos también trae algo muy interesante, que es la irrupción de otra juventud. Y cuando digo la irrupción de otra juventud que piensa diferente y que se socializa en todo caso con otros proyectos, con otras formas de pensarse, tanto como mujeres, como varones, como trans, no estoy haciendo una definición de la juventud en términos de que los jóvenes y las jóvenes siempre van a pensar más progresivamente, ¿no? Estoy diciendo que hay otros mandatos, en todo caso, otras morales sexuales y sociales para pensarse, y entonces eso permite otras construcciones. Yo estoy segura, y lo veo en el entorno en el que vivo, que muchas jóvenes viven su feminidad de manera muy distinta a como la pude vivir yo cuando era adolescente. Y eso tiene que ver con otras cosas a disposición con las cuales ir construyéndome también, ¿no? Entonces me parece que eso es muy importante, que hay que destacarlo, porque eso nos da posibilidades intergeneracionales de acompañarnos en estos procesos. Me parece también que junto con exigir a los gobiernos, a los estados, estos movimientos tenemos que ir generando formas de cuidado, formas de autodefensa, que las autodefensas no solamente en todo caso son físicas, sino que tenemos que aprender autodefensas subjetivas, es decir, a poner límites, a poner cotos, a poner obstáculos a las expresiones de la masculinidad. Y ahí un debate que se ha dado y al que no le quiero correr el cuerpo es la presencia de los varones, ¿no? Bueno, ¿qué rol juegan acá esos varones que dicen yo no soy como ellos? No todos somos femicidas, no todos somos violentos, no todos somos violadores, lo cual es cierto. El tema es que las expresiones hegemónicas de la masculinidad todavía están vinculadas a estas cuestiones que vengo diciendo: violaciones, abusos, privilegios para los varones. Y entonces, ese movimiento que dice no somos todos iguales, tiene que ayudar a acorralar a esa masculinidad que no quieren. En este sentido, lo que quiero decir es que tienen que poder generar espacios de reflexión, tienen que poder manifestarse en la calle y no esperar que seamos las feministas o el movimiento de mujeres el que convoque acciones. Tienen que generar cambios en los lugares donde están, porque si yo digo soy un varón que estoy en contra de esas relaciones de poder autoritarias, pero después estoy en el sindicato y las reproduzco constantemente y hablo del culo de mi compañera que pasa adelante, o le hago comentarios de qué escotada que te viniste hoy, o sigo pensando cánticos en las marchas que son profundamente sexistas, entonces eso que digo que quiero cambiar y que es distinto, no lo estoy desarrollando en esa cotidianeidad en la que me muevo. Es decir, no estoy poniendo en foco, problematizando a fondo esas muestras de violencias que se van dando antes y que van siendo en todo caso la arena sobre la que después se expresan en todo caso las formas atroces de violencia. Yo creo que no se puede, insisto, pensar el femicidio como una expresión única. En todo caso, el femicidio es la expresión última de las formas de violencia. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado.
Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital. En las aulas y en las calles. Nuestros lugares de lucha. La Revuelta, colectiva feminista, invita a la presentación en Neuquén del libro Estamos para Nosotras, experiencias del socorrismo feminista en el siglo XXI, de Laura Rosso, sábado 28 de septiembre, 19 horas, Centro Cultural del Oeste, Dr. Ramón Irracedo, con la presencia de Laura Rosso y Nadia Fink de la editorial Chirimbote. Vení a buscar el ejemplar gratuito para tu escuela media, IFD o Biblioteca Popular. Presentación en Neuquén del libro Estamos para Nosotras. Experiencias de socorrismo feminista en el siglo XXI. Invita La Revuelta, colectiva feminista. Yeah, yeah.